Saludos, Ilianos, espero se encuentren bastante bien. Soy Gabriel Fur y en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo hacer la actividad secundaria. Precisamente vamos a iniciar con las actividades secundarias de la zona de la torre de mapeo Meseta de Popla. Precisamente vamos a llegar justo hasta aquí. Esta es la torre de mapeo Meseta de Popla. Tenemos que llegar primero que nada al rancho de Farron, ¿ok? Justo vamos a venir a este árbol que se encuentra muy cerca del rancho de Farron, al norte prácticamente, ¿no? Una vez aquí vamos a ver directamente al flautista. Bueno, esto lo estamos haciendo obviamente para el apartado de cómo desbloquear todas las hadas, ¿no? Pero bueno, una vez llegando aquí vamos a hablar con el flautista. ¿Y tú qué dientes haces aquí? ¿Por qué en la copa de los árboles no acaba uno de casualidad? ¿Querías algo o solo vienes a que te deleite con la música de mi flauta? ¿Eres de la orquesta? ¡Anda! Entonces, ¿has oído hablar de los trotarranchos? De los trotarranchos. ¡Qué emoción! Es genial que la compañía ambulante vuelva a unirse. No sabes qué alegría me da. Me gustaría ir con ellos, pero antes debo encargarme de un pequeño asunto. Espera, no es seguro hablar aquí. Bajemos y te cuento cierta historia. Supongo que alguien del rancho te habrá contado la famosa historia sobre el incendio en el campo de flores. Sí, todo esto está quemado porque le prendí fuego sin querer. Es una larga historia, pero Aite, una amiga mía, me dijo que le encantaría ver un árbol brillante de verdad. Pero es algo que no existe realmente, solo lo ha visto en un cuento que leyó en un libro. El caso es que no quería decepcionarla, así que se me ocurrió servirme del fuego para crear un árbol brillante. El plan me salió fatal, solo quería hacer sonreír a Haite. Pero mira cómo quedó todo. A pesar de todo, no pienso rendirme. Ahora se me ocurrió que puedo juntar luciérnagas y usarlas para hacer brillar algún árbol. En eso estoy precisamente. Si consigo 10 luciérnagas de sosiego más, estoy seguro de que me quedará genial. Ya verás lo contenta que se pone Haite. Y bueno, aquí tenemos la aventura secundaria, el deseo del flautista, ¿no? Obviamente. Bueno, para esto vamos a esperar a que ya no esté lloviendo o algo así, porque si está lloviendo no vamos a poder completar adecuadamente esto. Pero lo que nos interesa primero que nada, pues, es ir por las 10 luciérnagas del sosiego. Vamos a poder conseguir luciérnagas prácticamente en todos los bosques del juego, siempre y cuando, pues, más que nada sea de noche para que brillen en la oscuridad y no esté lloviendo, para que no se oculten, obviamente. Bueno, más o menos por esta zona podemos encontrar algunas, también en esta parte de la meseta de los árboles, en el bosque de los espíritus hay bastantes, y cerca de la torre de mapeo del fuerte vigía, justo en esta parte del bosque, en la pradera de Sith, como están viendo, justo en esta parte también podemos encontrar luciérnagas del sosiego. Bueno, eso nos va a servir, nada más vamos a conseguir 10 en este momento, pues obviamente yo en el inventario ya he estado jugando bastante y después de estar juegue y juegue y juegue, directamente ya tengo las luciérnagas suficientes, ¿no? Miren, ah, no es cierto, mire, tengo 5, vamos a ir por unas. Bueno, entonces, como les comentaba, directamente llegando aquí, vamos a tener luciérnagas ya de inmediato prácticamente. Miren, aquí están, vamos a empezar a atrapar algunas cuantas y listo, será bastante sencillo. Es más, recuerden que podemos atrapar a los insectos si estamos completamente con un atuendo de sigilo, será muchísimo más fácil. Ya lo van a ver. Ok, miren, aquí hay uno, luciérnaga, luciérnaga, llevamos 2. Bueno, entonces, después de haber conseguido unas cuantas luciérnagas del sosiego, precisamente, habrá que regresar con el flautista. Vamos a hablar con él, a ver, Flauri se llama, ¿no? Oye, te lo noto en los bolsillos. ¿Es posible que tengas lo que me falta? Con 10 luciérnagas del sosiego más, podría crear un árbol brillante. Aquí tienes, a ver. ¡Anda! ¿En serio me las vas a dar? Con todas estas podré generar un gran brillo que seguramente atraiga a muchas más. Al fin podré crear el árbol brillante. Muchísimas gracias. Oye, ¿me harías otro favorcillo? ¿Podrías traer a Haite aquí mientras sea de noche? Si no tienes tiempo hoy, puede ser otra noche cualquiera. Y no le digas que yo te lo pedí, porfa. Bueno, no me falles, ¿eh? Bueno, es muy importante mencionarles que en este momento vamos a traer a Haite, pero para poder traerla no debe de estar lloviendo, debe de ser de noche. Y bueno, obviamente si está lloviendo no la vas a poder traer, el mismo juego te lo impide. Y lo único que tenemos que hacer es movernos hasta el rancho. Vamos a hablar aquí con ella, Haite prácticamente, ¿no? Ah, buenas noches. Mira qué tarde se ha hecho y Flaurin sigue sin regresar. ¿Tú sabes dónde está? Ven conmigo. ¿Eh? ¿Contigo? Bueno, de acuerdo, pero ¿a dónde vamos? Y bueno, aquí me la voy a llevar, obviamente. Cuidado, niña, no te vaya a pasar nada malo. Yo soy una buena persona, incluso vengo vestido de Clan Jäger, que somos los buenos, ¿no? Bueno, únicamente habrá que venir aquí a donde estaba el flautista, ¿no? Sí, estamos aquí muy, muy lejos. Apresúrate o te doy un arco, un flechazo. Venga, de esta manera, pues, ya hemos traído a Haite. ¿A dónde me trajiste? ¡Anda!
Qué cool. Y así terminamos la aventura secundaria, ¿no? Supongo. ¡Qué bonito es! No es exactamente lo que había visto en el cuento. Parece más bien algo salido de un sueño. Muchas gracias por enseñármelo. ¡Ay! ¡Qué contenta estoy! Gracias, Flaurín. Así se llama, ¿no? Aité estaba tan contenta. Era justo lo que quería. Cómo me alegra hacerla sonreír. Aunque me haría ilusión verla tan contenta mucho más a menudo. He tomado una decisión. Volveré a tocar con los trotarranchos. No descansaré hasta convertirme en un flautista famoso que alegra a todo el mundo con su música. Así, seguro que Haité se pone muy contenta. Muchas gracias por ayudarme tanto. Quiero que te quedes esto a cambio. Y nos da como recompensa trufa milenaria. Bueno, me pondré en marcha. Si volvemos a encontrarnos algún día, espero hacerte sonreír con mi música. De esta manera hemos completado la actividad secundaria precisamente. Aquí la tenemos, el deseo del flautista. Y lo que nos interesa ahora únicamente es dirigirnos a la siguiente aventura secundaria, ¿no? Permítanme hacerlo, venga. Ahora bien, antes de continuar con la siguiente aventura secundaria, permítanme añadir otra extra en este momento, puesto que esta la había completado en el momento que estuve grabando el video de cómo desbloquear todas las grandes hadas y desgraciadamente la olvidé añadir precisamente en su región. Esta aventura secundaria forma parte de la torre de mapeo del Valle de Eldin y permítanme mostrárselas, venga, y una vez terminando esta aventura vamos a continuar con la siguiente, obvio. Bueno, para comenzar, lo primero que debemos de hacer es llegar al rancho del bosque. Como están notando, tenemos que llegar justo hasta este punto, a este rancho, y justo aquí vamos a poder iniciar la misión secundaria. Bueno, entonces justo en el rancho vamos a iniciar esta misión y lo único que tenemos que hacer es hablar con estas personas. Bionela dice, igual deberíamos contarles todo esto a los de la Gaceta. Y Batulio dice, pues claro, una notición como este no puede caer en el olvido, debemos hablar con la Gaceta el Trébol. Pero, ¿la Gaceta no está en la región de Ebra, al oeste de aquí? Por lo que he oído, pusieron las oficinas en un rancho, pero hay un buen trecho hasta el lugar. Vale, pues en efecto lo que nos está pidiendo ahora es ir a la Gaceta que se encuentra en Ebra, así que vamos a avanzar. Ahora entonces, finalmente después de haber pasado la parte de la misión secundaria, bueno, lo que realmente tenemos que hacer es nosotros ya ser miembros de la Gaceta. ¿Cómo vamos a completar esto? Bueno, para poder ser miembro de la Gaceta lo que tienes que hacer es llegar a la zona de la torre de mapeo del paso de Naorin. Precisamente aquí vamos a tener la Gaceta el Trébol, ¿vale? Justo aquí, a las afueras de la aldea Orne, como están notando, vamos a llegar justo a la Gaceta del Trébol. Si vamos allí, vamos a poder iniciar una actividad secundaria, precisamente. Y esta actividad secundaria es llamada, la tenemos aquí, los rumores sobre Zelda, ¿vale? Que, bueno, precisamente esta misión secundaria nos va a pedir que visitemos los ranchos y, obviamente, estemos recabando los rumores sobre Zelda. Bueno. Una vez que iniciemos esa misión, nosotros ya vamos a ser miembros de la Gaceta. Entonces, al ser miembros de la Gaceta, vamos a regresar ahora con estas personas, con Batulio precisamente, vamos a hablar con él. Y bueno, como pueden notar, aquí ya hay otro personaje que se llama Pen, que es esta ave, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con esto. Y bueno, dice Pen, ¿podrían hablar un poco más sobre aquella noche en la que la gran hada se escondió? Y dice Bionela, sí, ocurrió poco después de que se produjera la catástrofe. De repente ya no había rastro de la granada. Nos preocupamos un montón, así que acudimos a ver si estaba bien. Fue entonces cuando tuvimos un percance. Batulio dice, vivimos momentos horribles y, de repente, sin previo aviso, una mujer de pelo rubio se plantó ante nosotros. El caballo se asustó y huyó despavorido, pero fue todavía peor para aquella a quien consideramos parte de nuestra orquesta. A nuestra estimadísima trotaneta se le rompieron algunas de las ruedas. ¡Qué destino más sombrío el nuestro! Sin nuestra fiel compañera, nos resulta imposible transportar los instrumentos que necesitamos para las actuaciones. Por suerte, ninguno de nosotros resultó herido. Aunque, desde entonces, la gran hada sigue atemorizada y escondida dentro de su retoño. No me cabe duda de que esa mujer le hizo algo a la gran hada. La muy malvada se largó como si nada y ni siquiera tuvo la decencia de pedirnos perdón. Queríamos actuar para la gran hada, a ver si así conseguíamos animarla. Pero con Trotaneta, en estas condiciones, no podemos transportar los instrumentos. ¿Y dicen que era una mujer de cabello rubio? Ajá, ya veo, ¿eh? Dice Pen, ah, hola compañero, qué coincidencia verte por aquí. Apareces justo a tiempo. Tengo una nueva primicia entre manos.
Según estos músicos ambulantes, la gran hada que vive cerca de este rancho se ha refugiado dentro de una gran flor. Parece ser que la acusante fue una mujer de cabello rubio. Me pregunto si dicha mujer podría ser la princesa Zelda. Obviamente, nuestra Gaceta no publica falacias sobre la identidad de la gente. Por tal motivo, antes debemos pedirle a la gran hada que nos explique lo que sucedió en realidad. ¿La gran hada? Ajá, debe ser la clave de todo. Me lo dice mi olfato periodístico. Y bueno, nos están señalando donde ya hemos ido. ¿Ves aquella nube que sale de la planta que hay a lo lejos? Ese es el retoño de flor en el que se refugió la gran hada. Según me han explicado, adora la música de la compañía ambulante. De ser eso cierto, se habría acercado al rancho expresamente para ver su actuación. Pero me pregunto cuánta habrá de verdad en estos rumores. También se dice que la gran hada usa su magia protectora para ayudar a los viajeros. De ahí que su presencia en los alrededores del rancho sea tan importante. Ah, espero que se recupere pronto de lo sucedido. Bueno, debemos hallar el modo de llevar los instrumentos hasta la gran hada. El caballo se escapó y Trotaneta está inservible. A ver cómo lo logramos. Y bueno, tenemos otra aventura secundaria, Serenata para la gran hada. Bueno, lo que debemos de hacer primero que nada, como pueden ver, es que justo aquí vamos a tener unas ruedas. Y ya se imaginarán, en efecto, pues hay que hacer esto. Y bien, como pueden notarlo, ya he reparado precisamente la carreta y únicamente falta el posicionar esto en nuestro arnés, ¿vale? Para nuestro caballo. ¿Cómo vamos a tener un arnés en el caballo? Bueno, para esto debemos de haber llegado a un rancho y vamos a notar que hay un sistema de puntos que precisamente nos lo van a dar en el inventario, como están viendo aquí, es la tarjeta de puntos del gremio. ¿Ok? Cada ciertos puntos que juntemos vamos a estar desbloqueando cosas y una de ellas precisamente es el arnés para el caballo. Bueno, entonces para poder conseguir este arnés precisamente, o bueno, para poder conseguir puntos para la tarjeta de puntos, debemos de desbloquear los ranchos y hablar con el encargado del rancho precisamente. Eso nos dará un punto. Cada que desbloqueemos un nuevo rancho y hablemos con el encargado, tendremos un punto adicional. Y también, si dormimos en alguna cama de un rancho, precisamente nos van a dar puntos, uno también. Cada que ocupemos obviamente la cama del rancho y nos quedemos a dormir, nos darán un punto. Bueno, una vez llegando a los suficientes puntos, vamos a poder tener el arnés del caballo. Y pues precisamente habrá que utilizarlo. A ver, permítanme posicionar un poco más adelante el caballo porque ya. Ok, a ver, permíteme ahí. Sí, por favor. Ahora, el arnés del caballo, viene lo bueno. Listo, como pueden ver ya tengo el caballo y ya he recuperado pues la carreta, ¿no? A ver si con esto es suficiente. Vale. Y listo, ahora vamos a volver a hablar con Batulio a ver qué nos dice. La presencia de la granada es muy importante para el rancho. Si nuestra actuación lograra animarla, si consiguiéramos hacer que nuestra música llegara hasta ella. Y ya yo digo, yo lo llevo. ¿Cómo? ¿En serio? Vionela, ¿viste lo que le hizo a nuestra Trotaneta? Quizá ahora pueda moverse. Subámonos antes de que el viajero cambie de opinión. Y bueno, en efecto, pues vamos a estar completando entonces esta aventura secundaria. Venga, a ver. Como pueden ver, ahora sí estoy llevando directamente los músicos hacia donde se encuentra la granada. Excelente. Esto es obviamente para completar entonces la aventura secundaria llamada Serenata para la Granada, que es precisamente la que hemos iniciado en este momento para, bueno, precisamente en la zona de la torre de mapeo del Valle de Eldin, ¿no? La primera aventura secundaria de este lugar, venga. Y en efecto, pues estoy trayendo directamente a los músicos hasta la granada, finalmente para desbloquear la granada. Todo esto se hace para desbloquear la granada. Bueno, pues aquí estamos. Dice Vionela, gracias por todo, llegamos sanos y salvos, así que todo está en orden. Adelante maestro, debemos prepararnos para la actuación. A ver, vamos a ver qué tal. Debemos ponerle sentimiento a la actuación, la gran hada se lo merece. A ver qué pasa. Thank you.
¡Qué joya! Y en efecto, pues así se ha desbloqueado la granada. Granada Satén. Excelente. Finalmente. Mira, Bionela, es la granada. Sí, qué aspecto tan mágico tiene, menciona Bionela. Ok, ¿qué menciona? ¿Llegó Pen? ¿Otra vez? Vale. Buen trabajo, compañero, menciona Pen. En cuanto vi que el retoño de flor se abría, alcé el vuelo de inmediato. De modo que tú eres la famosa granada. Ah, al escuchar una música tan apacible, tuve que salir de mi retoño. Pero lo que ven mis ojos no se parece en nada a lo que Zelda me había descrito. Me habló de un mundo asolado por el aura maligna, donde los monstruos campaban a sus anchas. Me negué a vivir en un lugar así, y por eso decidí refugiarme. Pero ahora que lo pienso, Zelda no me dio buena espina. Era de noche, y no podía verle bien la cara, así que quizá la haya confundido con otra persona. Se parecía a la princesa Zelda, pero no era ella realmente. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Creo que nos enfrentamos a un misterio mayor del que había imaginado. En todo caso, lo que acaba de ocurrir aquí mismo ya da para un titular sensacional. Debo poner todo lo ocurrido por escrito sin demora. Ah, una cosilla. Este fue tu primer trabajo de investigación, ¿verdad, compañero? Pues, para ser un novato, el resultado no estuvo nada mal. Me dejas impresionado. Aquí tienes una pequeña contribución a tus ahorros por tu trabajo periodístico de altos vuelos. Bueno, me dio 50 rupias, algo es algo. Conforme sigas informando, tu salario base aumentará y también podrás conseguir incentivos. Tú sigue volando alto. Bien, regresaré a la oficina y me pondré a darle a la pluma. Verás qué gran artículo me queda, polluelo. Hora de ahuecar el ala. Adiós, Pen. Ok, ¿se acabó? Bueno, dice Bionela. Maestro, yo pensé que la compañía ambulante se había disuelto porque todos estaban hartos de mi violín. Dice Batulio. Nada más lejos de la realidad. Tu violín suena de maravilla, Bionela. Incluso conseguiste conmover a la mismísima granada. ¡Qué alivio! Así me siento más segura sobre mis dotes musicales, menciona Bionela. Pero maestro, he oído que otras grandes hadas también se han refugiado en retoños de flores. Podríamos actuar ante ellas para animarlas con nuestra música. ¡Qué gran idea! Tienes toda la razón, menciona Bartulio. La orquesta se volverá a reunir. Gracias por todo lo que has hecho, viajero, dice Bionela. En estos momentos solo formamos la compañía dos personas, pero espero que pronto volvamos a juntarnos todos. Ya lo creo, Bionela. Debemos poner en marcha los preparativos cuanto antes. Nuestro objetivo será animar al resto de las grandes hadas. Y aquí tenemos la actividad secundaria, entonces, serenata para la granada ya completada. Se veían ocupados y no quise interrumpir, pero captaron mi atención al hablar de mis hermanas, dice. ¿Sabían que somos cuatro en total? Bueno, este ya es parte, obviamente, de la parte de la granada, ¿no? Por lo que sé, las demás siguen refugiadas dentro de sus respectivos retoños de flor. Ok, ya nos está marcando. Muaren está cerca de un rancho en Hebra. Kaisa está cerca de un rancho en la llanura de Hyrule. Seda está cerca de un rancho en la zona oeste de Necluda. Me angustiaba lo que pudiera ocurrirles, pero me siento mucho más animada tras escuchar a los músicos ambulantes. Si encuentras alguna de esas flores, te suplico que hables con mis hermanas. Pero, aprovechando que estás aquí, ¿desearías que use mi magia para reforzar tus vestimentas? El poder que te posee actualmente me permite reforzar un poco tus ropas. Tan solo un poco, ¿vale? Y bueno, en este momento no las voy a estar reforzando, pero vamos a ver. De esta manera, en este momento yo ya he desbloqueado la primera granada, como lo están viendo. Fuente de la granada y era Z, ¿no? Precisamente, granada Satén más bien. Ahora bien, Ilianos, vamos a continuar entonces con la siguiente aventura secundaria. Lo que tenemos que hacer es llegar justo hasta este punto, ¿no? Ya estamos en la meseta de Popla, ya lo saben, muy cerca del mar de Faron. Estamos precisamente cerca del Valle Macum. Bueno, si llegamos más o menos a este puente de roca, a este puente precisamente, vamos a poder ver, o muy cerca del puente más bien, vamos a poder ver a estas personas. Y tenemos que hablar precisamente con esta chica, que aquí se llama, ¿no? Alima. Por muy blandegues que te parezcan los monstruos, ¿seguro que es buena idea meterte ahí tú solo?
Ah, eres tú. Ya sabía que tu cara me parecía conocida. Eres el espadachín que había desaparecido, ¿verdad? En el fuerte vigía no se hablaba de otra cosa. En todo caso, me alegra comprobar que estás sano y salvo. Somos uno de los equipos de la patrulla exterminadora, encargada de defender la paz en Hyrule, Irule. Viajamos por el mundo tratando de eliminar a todos los monstruos. Yo soy la capitana Alima, líder del tercer equipo de la patrulla exterminadora. Encantada de conocerte. Habíamos venido hasta aquí para ocuparnos de esos monstruos que ves. Pero tuvimos la mala suerte de que el puente que lleva a su barco se desplomó. Si lográramos repararlo, al fin podríamos darle su merecido a esos indeseables. Y bueno, aquí están todos. Me va a ayudar un Goron. Pero bueno, aquí tenemos Devuelve la Paz a Faron, ¿no? Que esta es la aventura secundaria que nos interesa en este momento. Pues vamos a tomar directamente la parte final del puente para poder acoplarlo. Que quede aquí, ¿no? No, no, como que no se pegó bien. No sé qué pasó, a ver. Venga, a ver. ¿Sí o no? No sé qué pasa. ¿Auxilio no se puede o qué? A ver. No sé qué está pasando. A ver. Listo, sí se pudo. Así sí. Tú. Acabas de... Pues sí, no. Yo he reparado el puente, señorita. ¿Cómo ve? ¿Qué le pareció? ¿Reparas el puente tú solito? Hay que ver de lo capaz que eres. Muchas gracias por echarnos una mano. No te preocupes. Del resto ya nos encargamos nosotros. Bien. ¿Están listos, muchachos? Sí, capitán. Estamos listos. Enseñémosle el poder de la patrulla exterminadora. Eliminemos a todos y cada uno de ellos. ¡Vamos! Hyrule vencerá. Bien. Pues ahora ellos se supone que nos van a ayudar a derrotar a los monstruos. Pero lo que me interesa es... yo principalmente voy a acabar con todos, ¿no? O con la mayoría. ¡Oh, Dios! Sí me golpeó. A ver tú. ¡Uy, Dios! Sí me golpeó. Me están acribillando. ¡Auxilio! Bien, muy bien. Ok, todo bien. El que más va a quitarle vida a la horda de monstruos es el Moblin, ¿eh? Así que va a ser interesante. Uy, listo. ¿Quién falta? Faltan enemigos, entonces debe de haber otro plateado cerca. Ahí está, sabía. Venga, listo. Sabía, porque es que resistió, tenía mucha vida todavía la horda de monstruos. Ya nada más queda ese de negro, ¿no? Acábenlo ustedes, compañeros. Ah, no jodas, miren cómo los desmayó a los Goron. Se supone que los Goron son potentes. No entiendo. Bueno, listo, ya. Tuve que acabar yo con todos. Porque de verdad... La victoria es nuestra, o mía más bien. Lo primero es ocuparnos de los heridos. En cuanto todo el mundo se haya recuperado de la batalla, evaluaremos cuál será nuestra futura estrategia. Quiero darte las gracias a ti también, Linku. ¿Puedo hablar contigo un momento? Se enamoró, de Link. Ah, no. Me dejas con la boca abierta. El puente, tu forma de luchar. ¡Qué poderoso eres! Ah, por cierto, todavía debo entregarte tu merecida recompensa. 100 rupias no está mal. Venga. Debemos seguir entrenando para fortalecernos aún más. Nuestra intención es poner rumbo al noroeste a la estepa de Tabanta Sur, que se halla en la región de Ebra. Si vuelves a toparte con nosotros, será un placer de luchar de nuevo a tu lado. Que la protección de la diosa Ilia vaya siempre contigo, valiente espadachín. Y bueno, así terminamos la aventura secundaria Devuelve la Paz a Faron. Adicional, como ella ya nos ha mencionado, se va a activar otra aventura secundaria más que nos ha mencionado que se va a dirigir a Ebra, ¿no? Obviamente, y como pueden ver, Devuelve la Paz a Ebra. Bueno, realmente en este momento lo que nos interesa pues es haber terminado esta aventura secundaria y continuar ahora con la siguiente, venga. Ahora vamos con la siguiente aventura secundaria. Para esto vamos a llegar al rancho de Faron, que se encuentra exactamente justo en este punto. Y una vez que lleguemos al rancho, tenemos que esperar hasta que sea de noche, es decir, después de las 21 horas, una vez que ha anochecido. De esa manera vamos a poder encontrar a Pen aquí, ¿ok? Y vamos a poder hablar con él únicamente cuando sea de noche. Esto es muy importante. Listo. Hola, polluelo. No descansas ni cuando el sol se pone, ¿eh? Me impresiona tu afán por desentrañar misterios, sobre todo sabiendo que no tienes alas que te permitan llegar aquí. Verás, me enteré de que alguien ha escuchado una voz muy similar a la de la princesa Zelda en este rancho. En cuanto recibí el soplo de mis pajaritos, me vine volando y enseguida descubrí algo extraño. Parece ser que la voz suena en la llanura de Arafur, situada al noroeste cuando cae la noche. Por lo mismo, por lo que me han dicho, siempre repite la misma cantaleta. Yen, más, yen, más. No parece tener mucho sentido.
Casi suena como si fuera un hechizo o quizá algún tipo de maldición. Se me ponen las plumas de punta solo de pensarlo. Al parecer, los viajeros que escuchan la voz quedan tan asustados que arrojan sus armas al momento y salen huyendo. ¿Será realmente la voz de la princesa Zelda? Y de ser así, ¿qué la empuja a decir esas palabras? No cabe duda, debemos investigar hasta llegar al fondo del asunto. Y así hemos iniciado la aventura secundaria La Voz Inquietante. Vale, pues, venga, quisiera preguntarte algo. Eres de los que se asustan con facilidad, ¿verdad? Yo no sé qué decirte. Creo que estoy menos asustadizo que tú, pero aún así hay cosas que me provocan cierto pavor. Teniendo esto en cuenta, creo que no deberíamos tratar de investigar este caso por separado. La unión hace la fuerza. Cuando quieras ponerte en marcha, échame un pío. Pero procura no gritar demasiado, ¿quieres? Y bueno, vamos a hablar a ver si quiere. ¿Verdad, Polluelo? Ahora deberíamos poder oír esa inquietante voz. ¡Qué noche tan magnífica! ¿Será realmente la princesa Zelda quien está al noroeste en la llanura de Arafur? Y en ese caso, ¿cuál es su motivación para recitar esas misteriosas palabras? No tenemos más opción que desentrañar el misterio por nuestros propios medios. Bien, ¿nos ponemos manos a la obra? ¡Claro! Me gusta tu entusiasmo, aunque tampoco esperaba menos de ti. Bien, pongamos rumbo al noroeste a la llanura de Arafur. Sígueme. Vale, pues voy a seguirlo. Por aquí, Polluelo. Ok, bueno, parece que ya llegué, ¿no? Venga, pues sí, tal vez. Venga. Se supone que por ahí se escucha, ¿no? Vamos a seguirlo. Vamos a seguir al buen Pen. Dejen más. ¡Ah! ¿Oíste eso, compañero? Ok, vamos a desentrañar este misterio, ¿no? Creo que esa podría ser la voz que nos tiene intrigados y parece venir de los alrededores. Sin duda suena idéntica a la princesa Zelda. Debemos averiguar de dónde procede exactamente. Aunque se me quedaron las alas y las patas tiesas del miedo, me temo que necesitaré una pausa para recomponerme. Ok, ya tengo yo, ¿no? ¿Se oye la voz? Vale. Dejen armas. Dejen ya, si no, van a lamentar. Ok, a ver, vamos a ver. Según yo, lo que tenemos que hacer es llegar al pozo. Dejen armas, déjenla ya. Si no, lo van a lamentar. A ver aquí. Dejen las armas, déjenlas ya. Si no las tiran, lo van a lamentar. Ok, finalmente llegué al pozo. Venga, a ver, voy a bajar. Todo está en calma, una calma total. Si no descansan, luego les pesará. Oh, ¿y tú qué haces aquí? ¿Querías algo? ¿Cómo? ¿Dejen las armas? Jamás se me ocurriría usar la música para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Todo está en calma, una calma total. Eso es lo que cantaba. ¿Cómo iba a cantar yo? Si no las tiran, lo van a lamentar. Pues, ¿quién crees que soy? Nunca cantaría algo así. Si no descansan, luego les pesará. Esto es lo que cantaba. Mira, te la repito entera. Todo está en calma, una calma total. Si no descansan, luego les pesará. Se trata sobre cómo debemos aprovechar los momentos de calma que nos da la vida para relajarnos y disfrutar. Pensé que, si ensayaba en el pozo, no molestaría a nadie. Ya me dirás tú a quién le estorbo aquí. Además, este sitio tiene una acústica excelente. Me encanta cómo reverbera mi voz dentro del pozo. Aunque, si me dices que la gente que pasaba por aquí creía que yo les exigía que tiraran sus armas, ya no sé. Ya me parecía raro a mí que esto estuviera lleno de armas y demás por las mañanas. Ahora lo entiendo. Me daba miedo que alguien se hiciera daño, así que las junté y las dejé todas por allí. No las necesito para nada, así que si alguna te interesa, puedes quedártela. Compañero, ¿estás ahí dentro? ¿Qué hay en el interior del pozo? ¿Ves algo? Creo que ya va a bajar, ¿no? ¿Ya se recompuso? Ah, ya que resolví el misterio. Qué gracioso es, maldito Pen. Listo. Cuéntamelo todo. ¿Viste a la princesa Zelda? Bueno, ¿no? Realmente lo que pasó. ¿Cómo? ¿Había una mujer ensayando canciones dentro del pozo? ¡Qué inesperado giro de los acontecimientos! Supongo que las paredes del pozo hacían reverberar su voz de tal forma que sonaba como la princesa. Además, distorsionaban la letra de la canción, de ahí que la gente se sintiera atemorizada al oírla. Misterio resuelto, al fin sabemos qué ocurría realmente en el pozo. No hay felicidad comparable a la de resolver un misterio de este calibre. Gracias por todo tu esfuerzo, Polluelo. Bueno, pues llevan 11 rumores relacionados con la princesa que logras aclarar.
Le agarraste el truco a esto del periodismo. Si quisieras, incluso estarías capacitado para trabajar de tiempo completo en la Gaceta. Aquí tienes otro abono a tus ahorros por tu trabajo periodístico de altos vuelos. 100 rupias, venga. Aquí va tu incentivo, cortesía de Mirene. Se ve que el último artículo sobre la princesa Zelda ha causado furor. La jefa no suele ser tan desprendida, así que espero que comprendas lo mucho que te aprecia. Y me dio 100, no está mal. Bien, ya puedo regresar a las oficinas de la Gaceta. Es mi deber informar que no era la voz de la princesa. Espero verte pronto, compañero. Hora de huacar el ala. Cuídate mucho, Pen. Nos vemos. Bye, bye. De esta manera hemos terminado esta aventura secundaria finalmente. Y con esto terminaríamos todas las aventuras secundarias en la zona de la torre de mapeo, obviamente la meseta de Popla. Bien, mis estimados, como siempre, espero este video les haya servido y les sea de bastante utilidad. Me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones, obviamente. También me pueden apoyar mucho si comparten este video, si creen que a alguien más le puede servir, y siguiéndome en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden que está disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, alguno de los videos en alguna ocasión te ha servido, de verdad, apoyas demasiado este canal uniéndote como miembro. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos, Ilianos, bye bye. Y como siempre, aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a estar saludando a los miembros. Como siempre, espero seguir trayendo contenido de calidad y les agradezco demasiado su apoyo. Gracias por confiar en este proyecto. Espero seguir trayendo buen contenido y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco demasiado el apoyo.